Hola RetroWiki, aquí estamos con un 464 con el nuevo interfaz de la flash de Wilco y lo he conectado a mi controladora y a su vez la controladora, pues lo que tengo es una unidad de disco aquí preparada, ¿vale? La alimento con una fuente, no tengo cable para sacar la alimentación, con lo cual pues no pasa nada, tengo una alimentación de 464. Entonces, con el jumper a este lado, con el J2, vamos a encender el CPC. Ahí está. Y me dice que es un Amstrad de 64K microcomputer. Vale. Voy a apagarlo. Voy a poner el J, el hot switch en otra posición y voy a encender la máquina. Y aquí me arranca y me dice como si fuera un 128K. Me hace gracia. En general, funciona todo. Vamos a coger un floppy, a ver, un CPM22, por poner un ejemplo. Vamos a meterlo. Palabras mágicas, CPM. Ahí está. Y ya ha cargado el CPM desde ahí, claro, ¿eh? Y ahí tenemos los directorios y tal. Bueno, esto me descompone un poco que me diga que son 128K. Me hace gracia. Pero bueno, por lo demás, no sé si tengo una copia del CPM Plus. Ah, sí, aquí. Vale. Bueno, en teoría el CPM Plus no debería de arrancar en un 464 por aquello de la memoria, de las 128K. Ahí está el floppy metido. Y directamente la vez es que voy a apagar el CPC, lo voy a volver a encender. Ok, vamos a hacer un CPM. Esta está carburando. Hey, when I run in this environment, de maravilla. Vale, es decir, que le faltan esas 64K, evidentemente. Y que, bueno, aunque la ROM te diga que es la de un 128, es un 464. Está aquí todo claro. Por lo demás, perfecto. O sea, el aparato es fantástico. Vamos a apagar. Vamos a volver a poner el switch en su posición de origen. Sacamos el disco del CP. No os digo lo que es. Ahora, secreto profesional. Bruce. Brucelosis mental. Vamos, ñandú. Carga ahí duramente. Estoy cargando. Los discos están podres o esto está mal. No, no está podre. Tengo que comprobar ese potenciómetro que está